escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave me escucha. Desde ahora, los micrófonos de la 92.9 se amplifican con redgol.cl, el sitio deportivo más visitado de Chile, para presentar Red Gol en la Clave. Red Gol en la Clave. Un análisis necesario para comenzar bien el día. Deportes, fútbol, noticias, debates, Champions y más. Aquí comienza Red Gol en la Clave. El 9 de febrero de este año 2021. Arrancamos con energía cuando son las 7 de la mañana. Este Red Gol en la Clave. Estos son nuestros titulares. Cambia de planes. Hernán Crespo confirma que conversa con La Roja y desmiente su firma en Sao Paulo. Ronald Fuentes y el Coto Sierra también siguen siendo candidatos. Vuelve el capitán. El Chapa Fuensalida será titular en el partido decisivo frente a Unión La Calera. Jornada decisiva. Te contamos los detalles de la fecha 33 del torneo nacional, que podría definir al campeón y también los descensos. Entre tiempo, Alfonso Zúñiga nos adelanta todos los detalles del Santiago Open. Fútbol internacional, el Inter sin los chilenos buscará avanzar en la final de la Copa Italia. Bayern de Múnich vence al Al-Ahly y avanza también a la final del Mundial de Clubes, donde espera el Tigres. Revisamos la agenda Red Gol. Asegura su defensa. La U compró el 50% del pase de Luis Casanova y será azul hasta el 2023. Se juega en la permanencia. Colo Colo prepara su duelo ante Cobresal, donde espera asegurar su permanencia en la división de honor. Y los potros son de primera. Melipilla logró el objetivo de ascender a la primera división y su técnico, John Armijo, nos cuenta todos los detalles de su gran campaña. Señoras y señores, aquí comienza Red Gol en la Clave. Claro que sí, 7:02, acompañándolo usted a la hora en que se levanta, que prepara el café, que va a mover a la guagua, que ya se mueva el trabajo, como siempre, con buena información deportiva, acá en la 92.9, en www.radiolaclave.cl y en el fanpage de Red Gol. Hoy día tenemos un hashtag, AscensoClaveRG, AscensoClaveRG, para que de inmediato usted se pueda comunicar con nosotros. Vamos a leer sus comentarios, tanto en Twitter como también en Facebook. Estamos con el panel hoy día conformado por Nico Lea, por Cristian Basaure. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Todo bien, querido Rodri. Abrazo para Nico, para toda la gente que nos escucha y nos ve por el canal de YouTube también y por el Facebook de Red Gol. Esperando noticias de la selección, también en esta semana de definición de torneo se vienen partidos súper interesantes, no solamente en la gran final que se va a jugar entre Católica y Unión La Calera, sino que también en la final no deseada, en la que nadie quiere jugar, que es la parte de abajo, pero pareciera que hay equipos que ya están casi sentenciados a perder la categoría. Sí, pues es raro con esto de las tablas ponderadas y de la otra tabla de posiciones. Nunca saludo. Buenos días a todos y a todas. Sí, pues ahí está bien. Es raro con esto de las tablas porque por ejemplo, se da el caso de Deportes Iquique, que parece absolutamente condenada por la tabla ponderada, pero igual sigue peleando su opción por la tabla general, que influye mucho en lo que va a pasar definitivamente con la Universidad de Chile. Entonces estamos hablando de un equipo que puede estar sentenciado, pero que todavía tiene mucho que decir en esta lucha por el campeonato. Por supuesto que sí, vamos a introducir todos estos temas, analizar lo que viene, porque ya el día jueves va a ser un día clave para definir todo lo que tiene que ver con los descensos. Se cambió el horario y la fecha del partido entre Wanderers y la U de Conce precisamente para dar cierto criterio de equilibrio deportivo. Pero muchachos, hablemos de la selección, ¿les parece? Comencemos a hablar de lo de Hernán Crespo, que ayer se volvió a reabrir como opción. Estaba prácticamente descartado, se decía que iba a Sao Paulo, que conversaba con Santos, pero él mismo reconoció de que aún conversa con La Roja. ¿Es un plan B válido? ¿Ustedes creen que está ganando tiempo? ¿Esto es una cuestión para negociar y subir las lucas? ¿Cómo ven lo de Crespo? Partamos contigo, querido Nico. Sí, bueno, lo de Crespo se adelantaba en virtud de lo que había dicho el presidente de Defensa y Justicia, el señor Leme,
que había adelantado que Crespo se iba de Defensa y Justicia precisamente para saltar a Sao Paulo. Bueno, ayer fue Crespo a recoger sus últimas cositas, pertenencias ahí en el predio de Defensa y Justicia del equipo del Halcón de Varela para despedirse de la gente, y al salir llega la prensa y le dice, bueno, pero que te vaya bien en Sao Paulo. Y dice, no me voy a Sao Paulo. He estado en conversaciones con Santos, con Sao Paulo y con la selección chilena, pero todavía no tomo ninguna decisión. Mañana puedo tomar un avión o quizás en 2 meses más. Así que dejó abierta toda la puerta de par en par a su posible candidatura a la selección chilena, que se había caído durante el día, que reflotó en estas condiciones en la tarde, y ahora nos queda esperar nuevamente. Ahora vamos a ver si la NFP le pone un plazo o algo así, porque siguen pasando los días. Estamos a 6 semanas y 2 días del estreno 2021 de Chile en las eliminatorias. Así que trabajando contra el tiempo. Chile todavía no tiene entrenador. No sé si revisaron el diario El Mercurio hoy, porque aparecen 2 nuevos candidatos, como si nos faltaran candidatos. Se trata de Antonio el Turco Mohamed, argentino él, gran trayectoria en México y también algunos pasos por Independiente, por Huracán en Argentina. Y el otro caso es de estudio, y me gustaría que lo analizara un poquito Basaure, porque no sé si estará muy de acuerdo con Matías Vizcay, ayudante de Marcelo Gallardo en River Plate, en esta exitosa trayectoria que ha tenido el muñeco en River Plate. Es su segundo entrenador, como se dice ahora, y aparece ahora como nuevo candidato a la selección chilena. No estoy de acuerdo con ese nombre. Lo estaba leyendo antes de que arrancáramos el programa en el diario El Mercurio. Y no estoy de acuerdo por una cuestión más bien consecuente que he tenido yo desde el comienzo de esta teleserie de quién va a asumir en la selección chilena, que tiene que ver con validar y valorar el llegar a una selección como La Roja. No porque no tenga las condiciones, seguramente debe ser un muy buen técnico, pero hay que tener una carrera, digamos, importante, voladores de luces, pero la verdad que me hace ruido. Lo de Mohamed lo había escuchado en algún momento, me parece que es más coherente, digamos, que suene aquel nombre, por lo menos ya una trayectoria mucho mayor como primer entrenador y mal no leído en México. Y bueno, lamentablemente seguimos especulando con quién puede llegar, cuándo van a llegar. Pareciera una teleserie de nunca acabar, de teleserie turca, ¿no? Que tiene todos los días un capítulo nuevo, lo siguen estirando. Pero bueno, vamos a ver, el tema del ayudante de Gallardo no me cierra por ningún lado, insisto, por los argumentos que recién mencioné, y porque creo que hay que valorar la selección chilena y no puede llegar cualquier persona. Es que yo creo que es producto de la desesperación. Tú sabes, Baza, Nico, que muchas veces llegan nombres que son promovidos por representantes, pero llega un minuto en que se comienzan a tomar en serio, cuando se cierran los caminos, cuando no se tiene capacidad de gestión, y la selección chilena tenemos que cuidarla entre todos. Y acá no se trata de que Martín Vizcay no tenga las competencias. Él es hijo de un exárbitro, de Juan Carlos Vizcay, ha estado muy vinculado al mundo del fútbol de toda la vida, le ha tocado dirigir partidos de Copa Libertadores súper importantes cuando ha estado suspendido también Marcelo Gallardo, pero es el segundo. Ya hemos visto experiencias donde le hemos dado confianza a un segundo y no ha resultado. Miren la U lo que ocurrió con Becachese en su minuto, con un fracaso absoluto la campaña que hizo en la Universidad de Chile, y estamos hablando de la selección chilena, que es un escalón todavía mayor. Todavía tenemos nosotros mucha historia, una generación que, si bien está en la parte final de su carrera, puede dar todavía posibilidades de clasificar, y no podemos estar jugando con ese prestigio. Yo creo que cuando se entregan nombres que finalmente no tienen la carrera, no tienen la experiencia, no tienen la consideración internacional para ocupar este cargo, lo que se produce es el desprestigio de la selección chilena. Y eso es lo que está pasando ahora. La mala gestión de la NFP, de sacar a Rueda sin tener claro lo que va a hacer, hoy día está provocando que la selección chilena valga menos. Y ese es un peso que tiene que asumir y pagar la dirigencia. Muchachos, les propongo que escuchemos a Hernán Crespo, que, como bien decía el Nico, ayer habló a la salida de su despedida allá en Varela, ¿cierto? Cuando ya dijo adiós al cuadro de Defensa y Justicia. Esta es la palabra de Hernán Crespo, que sigue abriendo la chance a venir a Chile.
Creo que merecía ser sinceros con los dirigentes, con el club, con la gente. No tengo nada, no firmé con nadie. Me parece que el momento que el teléfono suena constantemente y no es justo que me saquen ni siquiera el 1% de foco de lo que era DF, me parece que era lo mejor. Y bueno, ahora sí, esperar y eventualmente decidir con tranquilidad. Yo no firmé con nadie, no cambio defensa por otra situación. Sí me pareció correcto evaluar situaciones y liberar de alguna manera defensa, porque me parece que no era saludable ni para los dirigentes ni para los jugadores que constantemente esté atrás todo esto, ¿no? Pero no firmé con nadie, se habla con Santos, se ha hablado con San Pablo, se ha hablado con la selección chilena, se habla, pero yo no decidí absolutamente nada. Puede ser que mañana esté tomando un avión como para firmar por algún lado, como tranquilamente estar un mes, dos meses, tres meses, el tiempo dirá, sin que esto pase, así que... Mira, estaba revisando lo último de Crespo, porque en Brasil la información crece y crece. Se habla de que en Santos la petición económica estaba por sobre los planes de lo que podría ofrecer. Pero lo de Sao Paulo es una opción concreta. De hecho, hay algunos medios que hablan de que mañana o incluso hoy en la noche podría estar llegando a la capital paulista. Yo no sé, yo creo que hoy día ese límite del millón y medio de dólares por año, tratar de ahorrarse el palito de dólares que marcó la salida de Reinaldo Rueda, es un error. Yo creo que hay que cerrar a alguien con prestigio. A mí me parece que Hernán Crespo es un buen nombre, luego de ganar la Copa Sudamericana crece todavía más, pero en este lío en que nos metió la NFP tiene que salir jugando con un nombre de categoría. Cierra Crespo, pero pronto, estamos perdiendo tiempo, muchachos. Ayer comenzó a trabajar en un microciclo Reinaldo Rueda. Llegaba a rabia ver cómo llegaba Reinaldo Rueda al complejo de la selección colombiana con los muchachos, se presentaba, y nosotros perdiendo el tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo el tiempo? Esto ya es grave. Yo creo que Chile no resiste una semana más sin su entrenador, muchachos. Sí, mira, Nico, dame un segundo. Pasa que quiero profundizar en ese tema, porque a mí me pasa que hay que ampliar el mapa de lo que estamos hablando. Y quiero enfocarme en los efectos colaterales de esta decisión, que un poco lo que hablábamos el otro día también en el programa, que tiene que ver con el peligro de quedar fuera del Mundial. Y dices, no pasa nada, pasan y muchas cosas. O sea, afecta al medio general, afecta al fútbol formativo, afecta a la inversión del fútbol formativo, afecta a la planificación estratégica de los clubes. O sea, afecta muchísimo no quedar fuera del Mundial. Me podrán decir... Qué negativo, pero es que ya van 4 fechas y estás dando ventaja en una doble fecha que incluso puedes quedar mucho más lejos de donde ya estás, donde ya estamos fuera del Mundial, partiendo de esa base. Y es una salida complicada los dos partidos que tenemos. Hoy yo creo que Chile no puede mirar por sobre el hombro a ninguna selección. Hoy se compite a nivel sudamericano, sacando, no sé, a Bolivia quizás que está por un par de escalones abajo todavía. El resto de las selecciones compiten todas. Entonces, estamos dando muchísima ventaja. A mí me preocupa, me gustaría que ocupara más a la NFP, que seguramente lo están haciendo, pero comunicacionalmente, y ahí le dejo la pelota al Nico también, no sé si está de acuerdo, creo que han habido errores garrafales. O sea, desde la comunicación, desde cómo se han manejado en ese aspecto, me parece que ha estado el debe. Bueno, yo quiero pensar que todo esto es una estrategia delicadamente diseñada por la NFP para engañar a Eduardo Berizzo, el técnico de Paraguay, que ya no haya quien partido planificar ante Chile. Busca por acá, van a jugar con este entrenador y video, y después cambiamos el entrenador y el pobre está loco. Lo tenemos loco, ¿eh? Asumamos eso, que si hay algo que ha hecho bien la NFP es mantener absolutamente loco a Eduardo Berizzo. ¿Eh? No sé de dónde se agarra. Pero bueno, siendo más serio, ¿sabes qué? ¿Es mucho pedir un técnico que quiera dirigir a Chile? Porque cuando Gallardo dice tengo ofertas de Santos, de Sao Paulo, de la selección chilena, pucha, yo no, a mí me parece que Chile no es una selección top en el mundo, pero hace 5 años fue campeón de América y viene un técnico argentino, Crespo, con su prestigio ya ganado como estratega, y dice, ¿sabes qué? Entre Sao Paulo, Santos y la selección chilena, no me parece justo que Chile esté ahí en una terna de prioridades para Crespo. Creo que es para un poquito más y que eso también debería ser considerado por la NFP, ¿ah? En torno a qué prioridades tiene el técnico respecto a la selección chilena, porque así como para Chile ya va a ser la sexta, séptima opción,
el técnico, bueno, capaz que para el técnico que elijamos también nosotros seamos la sexta o séptima opción. Y no sé si es lo mejor para Chile. Y por último, me llama profundamente la atención el cierre del artículo de hoy del diario El Mercurio, porque dice que no han llamado a José Luis Sierra, que no han llamado a Ivo Basay y que nadie se ha comunicado con Ronald Fuentes. Yo creo que esto ya pasa a ser un tema más patológico. Es el orgullo de no reconocer que de verdad estuvieron mal con esa declaración donde decían que los técnicos chilenos no están capacitados, porque en este escenario me parece que es la mejor opción y creo que en ese sentido es algo que todos estamos un poquito de acuerdo en el fútbol chileno, la gente, los mismos jugadores de la selección, pero parece que a la dirigencia de la NFP le importa más que el técnico sea extranjero a que sea efectivamente la solución para la situación que hoy día vive la selección chilena. Nico, Rodri, yo no me como ese caramelo del no capacitado, ¿eh? Sinceramente, yo te lo digo con mucha propiedad y con mucha humildad también, pero te lo digo porque tengo conocimiento. No, la diferencia no está en el conocimiento, no está en la capacidad de saber más o menos metodologías de actualización de entrenamiento, no está ahí la diferencia. Yo siempre lo defiendo hace mucho tiempo, la diferencia está, y que no es menor y que es importante a la hora de estar en el marketing, está en la hora de saber venderse, de poder presentar un proyecto, de tener manejo comunicacional, de liderazgo también, si quieres también, pero eso también es súper subjetivo. Súper subjetivo el liderazgo en la interna de un equipo, pero no está por esto de que no están capacitados los técnicos chilenos. Sinceramente, yo creo que eso es una frase que se instaló y que es nefasta para el fútbol chileno y no creo que sea consecuente con la realidad. No estoy hablando de que todos los técnicos chilenos son extraordinarios, no, tampoco todos los técnicos extranjeros son extraordinarios. Hay bueno, malo y más o menos, y va a haber siempre toda la vida. Pero esa frase de que el técnico chileno no tiene capacidad me parece que es algo que es muy dañino. Y no se asemeja a la realidad. Cortito, Rodrigo. Sí, está bueno lo que dices, porque uno dice, a ver, Ronald Fuentes entrena con Buzo, José Luis Sierra con Buzo, Ivo Basay con Buzo, y uno agarra Almeida con traje, Gallardo con traje. ¿Está ahí? ¿Si estamos buscando un entrenador por el closet? O sea, yo creo que eso es una de las cosas, pero tiene que ver con el manejo, quizás comunicacional. Yo creo que es una cuestión cultural. Generalmente nosotros valoramos mucho lo externo y poco lo interno, poco lo nuestro. Y no solamente en el fútbol, yo lo hablo culturalmente. Y el fútbol no está exento de la sociedad en que vivimos. Yo creo que pasa por ahí, insisto. Respetando mucho y teniendo muchos amigos argentinos y uruguayos, etcétera, cuando te pones a hablar de tú a tú, de metodologías de entrenamiento, etcétera, yo creo que el técnico chileno está súper actualizado. La diferencia está en otro aspecto, no en esa capacidad de saber más o menos. Bueno, está ese factor idiosincrático, donde nos miramos en menos a nosotros mismos, y es verdad. También el hecho de que, salvo Manuel Pellegrini, en los últimos 20 años no ha habido un técnico destacado en primera línea de la escena internacional, y también pesa. El tema del colegio técnico, que es una voz que hoy día está absolutamente silente y está desprestigiada también dentro del fútbol chileno. Pero yo me quería hacer hace rato otra pregunta, porque nosotros validamos, evidentemente, que el presidente del NFP pueda decir en su minuto, bueno, los técnicos chilenos no están capacitados, pero los dirigentes están capacitados para dirigir a la selección, para dirigir la NFP, para hacerse cargo de la enorme responsabilidad que aquello representa. Para mí, en virtud de lo hecho, en virtud de lo que han mostrado en esta sucesión, definitivamente no. Y ahí viene una segunda pregunta: ¿para qué vino Callegao? Porque si Callegao vino para elegir entre el Coto Sierra y Ivo Basay, entonces mejor no traemos a Callegao, pues lo podríamos haber hecho nosotros. Si vino para que fracasara Almeida, para que Crespo se pusiera rebelde, entonces tampoco tienen gran capacidad de gestión. Yo creo que queda una gran entredicho y duda todo lo que ha ocurrido desde el minuto en que se decide sacar a Rueda. Ahí nos metimos en un pantano que no creo que sea voluntario. Yo creo que acá se ha mezclado inoperancia con un poco de ingenuidad también de la dirigencia de la NFP. Y hasta el minuto, en la gestión primera y clave que tenía que llegar a abordar Callegao, no ha tenido capacidad de gestión tampoco. Así que es la primera crítica que le podemos hacer a esta persona que llegó para cambiar el sistema de trabajo de nuestro fútbol. Sí, sí, Nico. Bueno, lo que decía Rodrigo es la pura verdad. Al final uno... Y ayer pensaba,
y si al final terminamos con el Pato Ormazábal, que está ahí con la selección sub-20, o hasta con José Letelier, que dirige a las mujeres. Yo en verdad encuentro que este vacío de la toma de decisión en la NFP es tremendo. Es tremendo y me llama la atención que otros actores de la industria no hayan intervenido. Porque está bien, hoy día están dejando, y me parece, están dejando en absoluta orfandad a la dirigencia de la NFP, y todas las culpas la tienen ellos y todo aquello. Pero ¿dónde está, por ejemplo, otros actores de la industria que uno dice, te debe importar quién va a ser el técnico de la selección chilena? Como por ejemplo, la dirigencia de Colo-Colo, de la U, de la Católica. Digo, ellos estuvieron detrás de la elección de Pablo Milad como presidente de la NFP. ¿No sería bueno que metieran un poquito ahí de presión para ver si funciona esto de la dirigencia? Porque si el técnico de la selección se sigue retrasando, esto va a ser malo para todo el fútbol chileno. Y si Chile no clasifica al Mundial, va a ser malo para Colo-Colo, va a ser malo para la Universidad de Chile, para la Universidad Católica. Y me parece que todos están tomando una posición cómoda, comiendo cabritas, criticando a la dirigencia del NFP, pero nadie se les va encima y le dice, ay muchachos, metámosle un poquito de chal a la cosa. Me parece que ahí hay otra carencia. Hay mucha gente que se está descartando de esta elección como si no tuviera nada que decir en ella. Me parece que es el momento de que todos los actores participen de esto o por lo último metan algo de presión. Porque aquí, recordemos, la NFP es una asociación, es un ente privado controlado por los clubes profesionales. Son los clubes profesionales los que tienen de alguna manera la posibilidad de ir y decirle, ah, sabe, directorio, sabe que las cosas no están caminando, sabe qué, ¿en qué va esta elección? ¿Por qué van tan lento? Pero me parece que cada uno está preocupado de su patio y no de lo que está pasando en general, una decisión que va a ser trascendental para el fútbol chileno en los próximos 2-3 años. Comparto eso, Rico. Fíjate que si uno empieza a hacer un análisis de los protagonistas de esta situación que han hablado, han sido futbolistas y técnicos. Fíjate, son futbolistas y técnicos los que están, pareciera que están más preocupados porque entienden que va en directa relación al resultado final lo que ocurra con el seleccionador chileno. El otro día Luis Jiménez le preguntaron post partido ante Everton, también dijo lo mismo. Primero le preguntaron por el Coto Sierra, dijo que era un buen nombre obviamente, pero que independiente de quien sea, que hay que tener prisa con la elección. Lo mismo dijo el Coto Sierra, no dijo yo tengo que ir a la selección, pero sí hay que apurar la decisión, y yo creo que estamos dando muchas ventajas. Lo de Callegao es una incógnita. Yo no enjuiciaría todavía. La verdad, me han hablado súper bien de él, etcétera, pero uno tiene que analizar y opinar desde la radiografía del momento, y el momento dice que todavía no se ha cerrado. Entonces, gestión, si es de Callegao, si es de la NFP, después, si es Milad, si es Callegao, si es Juanito que está trabajando adentro, etcétera, el paraguas es la Asociación Nacional de Fútbol, que no ha podido cerrar todavía un técnico. Me parece que ahí, en ese aspecto, seguimos estando al debe. Pareciera que es chiste repetido y malo, pero lo estamos hablando todos los días, y hasta que no haya un técnico, de verdad que la única manera es poder conversarlo, y como decía Nico, los entes importantes como los clubes grandes también deben presionar. Sí, claro, y estamos dejando pasar el tiempo, estamos dejando pasar oportunidades, estamos quedando también mal ante el mundo y ante nuestro propio medio. Acá todos tenemos un rol, hemos sido muy críticos de todo lo que ha ocurrido a partir de la salida de Reinaldo Rueda, pero ciertamente el daño lo pagamos todos, y en eso voy a coincidir con Nico, y voy a incluir también a la industria de las comunicaciones, porque los periodistas perdemos, la televisión pierde. Oigan, los derechos de televisación del próximo ciclo mundialista, si Chile no va al mundial, una negociación que se va a iniciar próximamente, van a ser infinitamente menores a lo último que recibió la NFP, que en el fondo la sangre, la vida, el dinero con el cual se financia el fútbol chileno y la orgánica de la estructura propia de la NFP. Bueno, esa plata que hoy día recibieron, que son 120 millones de dólares, ya no son 120. ¿Por qué? Porque Chile no fue al Mundial de Rusia 2018, porque si nos vamos ahora a Qatar va a valer todavía menos la selección. Y al final nos está importando eso también. ¿Estamos cuidando ese producto? ¿Estamos haciendo todo lo posible por mantenerlo arriba? ¿O hemos hecho un denodado esfuerzo por mandarlo al piso y que hoy día tenga un valor menor al punto de que Hernán Crespo nos tenga como tercera posibilidad y Matías Almeida nos dé un portazo en la cara? Eso es lo que quedó hasta el minuto de toda la gestión del señor Callegao y del señor Milad. Si no es decepcionante,
no sabría cómo definirlo de otra manera, muchachos. Son las 7:24, recuerde usted opinar a través de nuestro hashtag, que es AscensoClaveRG. Pero miren quién apareció ahí. Está Maguita. ¡No, qué jugador! Alfonso Zúñiga, porque ¿saben qué, señores? Llegó el minuto de comenzar nuestro entretiempo. Llegamos al final de la primera etapa. Le damos un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas. Entretiempo. En Red Gol en la Clave. Con toda la rave de la mañana, don Alfonso Zúñiga nos cuenta acerca del Santiago Open, porque el tenis se toma la capital, querido Alfonso. Es así, muchachos, ¿cómo les va? Buenos días para todos. Y sí, después de mucho tiempo vuelve el tenis a jugarse en nuestro país, la primera competición internacional que se va a llevar a cabo en época de pandemia, por lo menos en nuestro país, se va a llevar a cabo a partir del 6 de marzo en San Carlos de Apoquindo, este Chile Open, que ya confirmó a sus a los integrantes de su cuadro principal, donde lo más destacado, por supuesto, es la presencia de Cristian Garín, el número 22 del mundo, que es el segundo cabeza de serie por debajo de Fabio Fognini, el italiano, y por encima de Benoît Paire, el francés. Estos dos últimos que están disputando a esta hora o durante estos días el Abierto de Australia. Y si uno mira, por ejemplo, la lista de jugadores que están sembrados en este Abierto de Chile, puedes encontrar nombres, por ejemplo, como el de Francis Tiafoe, un número 64 en el mundo, que es estadounidense, Pablo Andújar, el español, número 59, está el brasileño Thiago Monteiro, número 74, Federico Del Bonis, el zurdo que le dio la Copa Davis a la Argentina hace unos años, el número 80, está también otros argentinos como Juan Ignacio Londero, Federico Coria, que quedó eliminado en primera ronda del Abierto de Australia, está el italiano Marco Sacchinato, está también el portugués João Sousa. Es decir, hay nombres que van a engalanar este torneo ATP de Santiago, que solo que hasta ahora están confirmados. Ojo, porque el avance de la pandemia, lo que esté pasando en nuestro país, puede ir variando un poco la situación, pero por lo menos la familia Fillol, que es la que está a cargo de este torneo en San Carlos de Apoquindo, ya entregó esta lista y hasta ahora estos son los confirmados, a los que hay que sumarle, Rodrigo, a uno de los que va a recibir la invitación, que es Nicolás Jarry, que va a ser el primer torneo ya grande ATP, que va a estar participando después de la suspensión que tuvo por su situación del doping. Bueno, en el caso de Jarry todavía no confirma su entrenador, se está trabajando de manera solitaria luego de despedir a su técnico a finales del año pasado. Es tal cual, está entrenando por su propia cuenta Nicolás Jarry, que se va a preparar primero para el Challenger de Concepción, que es el primer desafío que tiene el nieto precisamente de Jaime Fillol. Por algo obviamente está el tema familiar involucrado en esta situación. Y claro, quien habló acerca de este tema fue su papá, fue Alan Jarry, quien aseguró al Mercurio que claro, no es su prioridad por ahora tener entrenador, sino que el enfoque está en el tema físico. Entonces, primero quiere llegar bien físicamente para después poder encontrar un entrenador. De hecho, sonó en su momento el nombre de Guillermo Cañas, el argentino, pero lo negó precisamente el progenitor de Jarry. Así es que hay que seguir esperando para conocer si finalmente va a llegar con entrenador primero al Challenger de Concepción la próxima semana y después el 6 de marzo al ATP de Santiago. ¿Qué es la idea? Que se vaya también fortaleciendo todo el equipo chileno de cara a los desafíos que hay en la Copa Davis. Maga, lamentablemente no hay novedades con la situación de Juan Pablo Mor allá en el K2. Estaba revisando información reciente. Hoy día no hubo una exploración aérea de la zona. Recordemos que él y parte de su equipo se extraviaron ya en la parte final de la escalada al K2, que es la segunda montaña más alta del mundo. Hoy día hubo una expedición a pie por parte de algunos Sherpas. El mal tiempo le impidió continuar y tuvieron que regresar. Ya muchos amigos y compañeros de ruta han comenzado a despedirse de Juan Pablo Mor, porque la verdad es que solo un milagro haría de que lo encuentren. Yo me aferro a ese milagro, verdaderamente yo deseo que lo puedan encontrar, pero cada hora que pasa, cada día que pasa, y con la diferencia horaria que hay también con
con Pakistán, esto se hace mucho más difícil, Alfonso. Es así, y tomando en cuenta la particularidad, hoy día es el cumpleaños de Juan Pablo Mor. El día de hoy cumple 33 años y estamos todos rezando por él, por él y por sus acompañantes, que está John Snorri, que es un integrante de Islandia, y también un pakistaní que estaba metido en esto, en esta situación, que es Muhammad Ali Zatpara, que es el hombre que estaba, eran los tres hombres que están desaparecidos en la montaña K2, ya con estas informaciones de última hora, las posibilidades ciertas de encontrarlo con vida son más remotas. Solo queda esperar que ojalá ese milagro ocurra y que podamos encontrar y que se pueda encontrar vivo Juan Pablo, pero finalmente están todo indicado para ese, para el peor desenlace, ojalá que así no sea. Pero muchos están en redes sociales, por ejemplo, inculcando una frase que decía Juan Pablo Mor, que es: la montaña es el lugar al que pertenezco y donde me siento más feliz. Y yo creo que eso refleja un poco el espíritu de Juan Pablo Mor, que buscaba llegar a las cumbres más altas del mundo. Era el desafío que tenía en su trayectoria como montañista, y en esa situación en la que está encontrándose en estos momentos, a la espera de poder tener más novedades concretas acerca de esta situación. No se puede especular, ni mucho menos con el peor desenlace. Pero por supuesto, desde acá, desde Radio La Clave, hacemos votos para que ocurra ese milagro y pueda aparecer Juan Pablo Mor y todo su equipo. Sin lugar a duda, la esperanza es lo último que se pierde, y es a lo que nos aferramos, querido Alfonso. Cerramos el entretiempo porque ya son las 7:31. Hay un hashtag, Ascenso Clave RG. Ya está John Armijo, el técnico que ascendió con Melipilla después de 13 años, para conversarlo nosotros luego del corte. Vamos a la pausa y regresamos ya con este técnico campeón. Sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compute, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés, La Clave me escucha. No hay tiempo para descanso. Comienza el segundo tiempo. Escuchas Red Gol en La Clave. Claro que sí, 7:32 ya, seguimos haciendo Red Gol en La Clave a través de la 92.9, www.radiolaclave.cl y el fanpage de Red Gol. Lo habíamos prometido porque estamos con John Armijo, el técnico de Melipilla, que acaba de conseguir el logro de ascender con los potros después de 13 años, donde incluso el equipo pasó por la tercera división y ascendió de a poco. Lo tomó John hace un par de meses, le dio su impronta, logró ganar esa definición con San Felipe, muy disputada por supuesto, y ya es un equipo de primera. John, primero que todo, felicitaciones, gracias por estos minutos acá en La Clave, y por supuesto, me imagino que han sido momentos de celebración, de alegría, pero también de mucha planificación, porque el torneo comienza nuevamente a la vuelta de la esquina y hay que ratificar todo lo bueno hecho en esta campaña de los potros. Yo me alegro mucho por ti, John, y te envío un gran abrazo, muchas felicitaciones por este logro. Hola, Rodrigo, buenos días, Cristian, Nico, la verdad que hay que madrugar de repente. Pero estamos súper contentos, de verdad, que después de este tiempo que estuvimos con los jugadores, con los muchachos, pudimos plasmar un poco lo que se venía trabajando y se pudo de alguna forma corroborar y llevar al campo de juego. Y a veces no es tan fácil y no es tan rápido este proceso, así que estamos muy contentos por cómo se dio, por cómo se operacionalizó y cómo se llevó esto a la realidad. Así que felices por todo el pueblo y por toda la gente de Melipilla, que, como tú dices, Rodrigo, la estás esperando hace mucho tiempo, 13 años ya.
Sí, John, bueno, felicitaciones. A mí me pasa algo que es lo similar que a uno le pasa con ese delantero que lleva años entrenando, siempre a la banca, no lo ponen. Cuando llega al final de temporada dicen, ah, por ahí capaz que no siga. Pero le tocan 3 o 4 partidos y la revienta y se vuelve de los más necesarios, imprescindible. No sé, John, yo conozco tu trayectoria bien de cerca y apareció esta opción hace menos de 2 meses. Y lo que has hecho es realmente, es como pensar, John, te preparaste 12, 13 años por estos 2 meses. Bueno, finalmente, Nico, uno tiene que estar preparado como el futbolista cuando le toca. Y toda esta preparación fue más que nada del tiempo de la vida, de pasar de un rol a otro, de preparador físico, analista táctico, ayudante técnico. Y en cada rol fuiste sacando lo mejor quizás y aprendiendo lo que te podía servir después para ser técnico. Lo que pasa es que nunca se perdió el foco de querer dirigir, independiente de que las oportunidades de la vida se te iban dando quizás en otros roles. Siempre fuiste sacando lo mejor de cada rol para poder, después cuando te tocara, poder tener esta oportunidad, y no solamente por mí, sino que por el armado de tu cuerpo técnico, que eso fue clave. Tener el rol del cuerpo técnico, un ayudante técnico como Rodrigo Córdoba, que es muy cercano al grupo, que me hizo todo el desarrollo de habilidades blandas, que se metió dentro del camarín, del flaco Barahona, de Eduardo Barahona, que venía, cierto, del mundo del INAF, que es un tipo que es metodólogo, estructurado, que veía todo un poco la planificación para no poder perder tiempo en hacer elementos que tuvieran que ver con generalidades, que fuera un tema más específico, más especializado. Entonces, hasta los tiempos acotados eran importantes en esto. Y finalmente, por ejemplo, llegamos con Ismael Pinto, que se dio la oportunidad porque venía saliendo el cuerpo técnico de Hernán Caputo y venía de un trabajo también de prácticamente muy parecido al mío, de trabajar en dos mundiales con sub-17, después con el primer equipo de la Universidad de Chile. Y yo te digo, se juntaron 4 elementos clave, más los que tenía el club, los psicólogos, Andrés, Toño, que aprovecho de nombrarlos porque es gente que habitualmente no está y no aparece, pero son sumamente importantes después en el día a día, Fabián, el preparador de arquero, y hicimos un cuerpo técnico súper multilateral, que como te digo, no dejó nada clave, pero como un poco para continuar con lo tuyo, Nico, creo que el tema de no haber perdido tiempo, de haber sido especialistas todos en cada una de las áreas, de la gente que trabajó con uno, que quizás eran mejores y son mejores que yo en un aspecto específico de su participación dentro de la planificación. Entonces yo creo que eso fue clave un poco para poder entregarle a los muchachos ni más ni menos, porque no había tiempo. Acá había que cerrar la llave y cerrarla con los 5 partidos que quedaban, asegurar esa clasificación, y después, como sabe Cristian, que jugó esto después de la liguilla, pasa cualquier cosa. Empezamos otro campeonato que no tiene que ver con la fase regular. John, bueno, tantas horas sin vernos. Sí. Mira, fíjate que ayer yo en mis redes sociales había colocado que íbamos a estar contigo en el programa de Gualés y se me quedaron algunas preguntas que me parecieron interesantes. Me quiero meter ahí un poquito en la cancha, entendiendo todo tu experiencia, tu recorrido, primero como preparador físico, después todo lo que has hecho hasta llegar a este momento que vaya que lo mereces. Yo creo que, yo te lo digo personalmente, el futbolista lo dirigen muchos técnicos durante la carrera y dice, mira, me gustaba el liderazgo de este técnico, me gustaba la metodología de este otro técnico, me gustaba la capacidad de tomar decisiones en los partidos de este otro técnico. ¿Qué técnicos te marcaron y qué cosas podrías decir que hoy John Armijo como técnico tiene ciertas cuestiones, ¿no? de alguien que te haya marcado durante tu carrera, que son técnicos, ¿no? Digamos, de un prestigio importante? No, qué buena pregunta. Me cuesta, Cristian, reconocer después de trabajar con 19 técnicos, que me equivoco cada uno, pero te puedo nombrar, por ejemplo, los que más te marcaron. Lo más renovado, por ejemplo, de José Zulantay, del profe Zulantay, cuando estaba partiendo, la lectura de partido. El profe, un viejo zorro en la lectura, quizás no era el mejor metodológicamente después en el día a día, pero chuta que tenía una lectura rápida, podía con un solo cambio poder cambiar todo un sistema de juego, y eso
en el año 2006, 2005 era, nadie lo realizaba. Entonces la lectura de esta, y ojo, y sin tener tantos videoanálisis y sin tener tantas estadísticas, chuta que eran buenos para darse cuenta de quién era realmente bueno y colocarlo en el puesto y poder sacarle rendimiento o cambiarlo de puesto y que te rindiera, por ejemplo. Después, bueno, está Marcelo Bielsa, que el valor por el trabajo, la obsesión que tiene que ver con el amor propio de la actividad que uno hace. Finalmente, eso es lo que me entrega de que nada es el detalle, esa entrega absoluta, nunca está de más. Y el hecho de tener que minimizar el error a su mínima expresión, a como dé lugar, inclusive a veces hasta afectando tu salud, es muy valorado. Bueno, pero fuertemente estos dos entrenadores fueron los que voy a dejar mucho fuera. Y bueno, Marco Antonio, que ya estuve con el Nico, su carácter y su personalidad en los momentos clave, también lo rescato. Hay mucha gente que también me marcó, hay mucha gente con la cual trabajé y aprendí y quizás de las cosas que no hay que hacer, porque uno también va aprendiendo de la comparto vida. Comparto aquello, John, comparto. También sí. Cuando a veces uno dice, oye, pero este técnico no te dejó nada. Y me dejó que eso no lo haría nunca. Y es verdad, y es así. No, te dejan. Yo creo que, Cristian, finalmente todos te dejan algo. Todos claro, te dejan algo en el tiempo que uno estuviste. Estuve con Gustavo Quintero en la Católica y en ese minuto Gustavo era súper ordenado y le daba un valor sobredimensionado al videoanálisis. Se apoyaba mucho en eso. Pero no cada uno fue, pero los más que me dejaron fueron José Zulantay, Marcelo Bielsa y Marco en este carácter y personalidad. Mira, ya John, han llegado algunos tweets felicitándote. Por ejemplo, llega uno acá, Ascenso Clave RGS, felicitaciones, profe John. Lo que decía Baza, véndase mejor, tercero del mundo en la sub-20, mundialista en Sudáfrica, trabajó con Zulantay, con Bielsa, nadie le regaló nada, muy merecido, abrazo grande y vaya por todo. Parte de los comentarios que hace la gente en virtud de lo que ha podido conocer de tu trabajo y ver en este Melipilla, que es la expresión donde has tenido más visibilidad. Y ahí yo te quería preguntar algo vinculado también con el trabajo de Marcelo Bielsa, ¿cierto? Porque él tenía una gran virtud, que era que jugadores que tenían un rendimiento promedio, bueno, él lo lograba con su trabajo elevarlo, ¿cierto? Y a mí me parece que parte de eso también ocurrió en estos dos meses que tú llevas en Melipilla. Jugadores que venían bien, porque el equipo no andaba del todo mal, pero que tenían un rendimiento estándar, sacaron un plus a partir de lo que tú y tu cuerpo técnico le lograron entregar en un corto plazo. Pasa, Rodrigo, que uno empieza a exigir también de manera específica en función del puesto y el rol que se va desarrollando. Entonces, cuando uno desarrolla el modelo de juego, nuestro modelo de juego por lo menos tiene que ver con el desarrollo de los contextos y la adaptación de cada uno de la estrategia que el rival se va oponiendo durante los 90 minutos. Entonces podemos pasar por ahí por un sistema específico y cambiar, podemos ser ofensivos, y cuando vais ganando, cuando te quedan 15 o 20 minutos, uno lo empieza a defender dentro de los principios que nosotros manejamos, que está el de las rotaciones, que todos tienen que jugar, está también el de la polivalencia individual, y esta polivalencia tiene que ver con que los jugadores jueguen en más de un puesto. Entonces por ahí, por ejemplo, Miguel Escalona, que jugaba de central, pasa a jugar de volante defensivo, o Gonzalo Mendiburo en dos líneas de cuatro puede jugar como volante externo y también como extremo, por nombrar algunos casos. Entonces los muchachos empiezan a no sacarse rendimiento solamente en un puesto, sino que empiezan a sacarse rendimiento en varios, y eso empieza a ser un poco más llamativo. Y eso pasaba también en la selección de Marcelo Bielsa, en donde él hablaba de que los jugadores chilenos o los jugadores de fútbol tienen que jugar por lo menos en tres puestos para poder ser de la élite dentro de... Entonces, y por último, como principio fundamental, después de la rotación, después de la polivalencia, está la versatilidad táctica, que los muchachos sepan que no van a jugar solamente en una posición, que van a ir cambiando, que el partido te va indicando el dónde y el cuándo, que uno no puede ser patudo y decir, no, voy a jugar siempre así, porque el fútbol es muy macabro y siempre el fútbol atenta contra los planes que uno tiene durante la previa. Pero ahí uno tiene que ser inteligente, y ahí aparece la lectura que te hablaba antes de José Zulantaja, y un poco, y aparece también el análisis táctico de lo que hace Bielsa para poder saber que el comportamiento que va a tener el rival
chuta, cuando el rival va ganando, hace esto. Entonces nosotros hacemos esto otro. Cuando el rival va perdiendo, hace esto, listo. Nosotros adaptamos y hacemos esta otra función. Yo creo que eso tiene que ver. Y finalmente, Rodrigo, yo creo que crece porque empieza a entender y nosotros empezamos a fundamentar el para qué. Entonces no es como mecanizar y que el jugador haga lo que uno repite constantemente, no, sino que le vamos a explicar el cuándo, cuáles son los momentos. Y ahí el jugador puede decir, Gonzalo nos decía, profe, estamos para línea de cuatro en este minuto. Ellos iban sintiendo cuestiones en momentos específicos y empezaban a darse cuenta cuándo podían atacar más o cuándo se tenían que retrasar y empezar a cerrar los partidos. O cuándo había que cerrar el partido, claro, claro. Yo te quiero apurar un poquito. Hay una situación que hoy día se está dando a nivel de ANFP, que es que hay varios clubes de primera división que dicen, nos gustó esta regla de darle menos recursos a los recién ascendidos. Fíjate que La Serena y Wanderer en esta temporada estuvieron con menos recursos por una decisión de la ANFP. Y también está surgiendo una corriente dentro de los clubes de primera división de volver al asunto de los porcentajes que se usó este año. Y son dos medidas que van directamente en contra de la igualdad deportiva. Yo quería preguntarte a ti, ¿cuál es tu pensamiento respecto a esto? ¿Te gustaría que hubiera más igualdad deportiva? Yo creo que siempre tenemos que tratar de dar los mismos recursos o por lo menos las mismas herramientas para que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Yo creo que son las reglas del juego. Y todos estos cambios sobre la marcha nunca son bien buenos o son bien vistos porque uno se prepara, se proyecta, se organiza. Y como club uno también, como uno se prepara como entrenador para lo que viene, uno como club también se empieza a proyectar en función, cierto, de poder hacer un buen torneo, en función de, por lo menos, no solamente ir a mantenernos o tratar de no descender, sino que como club queremos poder protagonizar también dentro de nuestro modelo lo que pretendemos hacer en primera división. Entonces, si están las bases y se ha venido un poco repitiendo esta tónica de la igualdad, y como país también estamos buscándola, yo creo que nunca es sano el poder cambiar y sobre todo no dar recursos a los equipos que están ascendiendo. Yo creo que el que no avisa no miente, y si aquí no había un aviso, yo creo que no es justo, por lo menos para poder competir en igualdad de condiciones el próximo torneo. Jones, hemos estado conversando extensamente en estos días sobre el posible seleccionador chileno. Yo tengo mi postura, creo que, y lo hablábamos antes de que te sumara al programa, que tiene que ver con que pasa más por el saber venderse, creo yo, que por una cuestión de capacidad. Yo defiendo al técnico chileno. Creo que en metodología, en capacidad, no estamos lejos para nada de otros técnicos que han sido mencionados para llegar a la selección chilena. Sí, quizás en la forma de venderse, mediáticamente, comunicacionalmente, no lo sé. Pero tú, ya que estás inmerso ahí, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que los nombres de los seleccionadores chilenos posibles están siempre en un segundo o tercer plano? Es como si no llega este, bueno, veamos la B y ya, entonces un técnico chileno. ¿Por dónde crees que pasa eso? Yo creo, Cristian, que este tema pasa por un problema medio social, cultural, que tenemos hace años. Yo creo que los entrenadores argentinos nos han mostrado un poco cuál es el camino, apoyándose constantemente y nunca matándose, vulgarmente la palabra, o hablando mal del otro. Pueden haber muchas diferencias, pueden haber muchos sentires que uno de repente no comparte, pero chuta, a mí me tocó trabajar con cuerpos técnicos argentinos mucho tiempo y nunca escuché un comentario o algún pelambre de algún compañero de trabajo. Eran solamente y los defendían, y los defendían a muerte por una cuestión súper cultural. No, este argentino hay que darle, hay que defenderlo y todos. Yo creo que un poco eso nos pasa a nosotros, Cristian, que finalmente nosotros no nos respetamos como entrenadores. Siempre estamos hablando mal unos de otros. Uno trata de no hacerlo y ser respetuoso, por lo menos en esa defensa, pero yo creo que viene, es un problema de nuestra cultura, es un problema que se tiene que ir erradicando. Tenemos que darnos más valor entre nosotros, tenemos que cuidarnos, protegernos como país, como compatriotas, sin ser nacionalistas extremos. Y respetando obviamente a las grandes figuras internacionales. Cuando vino Marcelo Bielsa, muchos aprendimos y tuvo un valor re importante, pero no quiero menospreciar a la gente a la cual se le comenta y que está sonando hoy día para la selección. No quiero hacer eso, pero yo creo que no, que José Luis Sierra, que Ronald Fuentes, que la gente que ha logrado algo dentro del fútbol,
que ha salido campeón, que ha trabajado afuera, el mismo Mario Salas, quizás le ha pasado la cuenta un poco la contingencia en función de los últimos resultados, pero también podría haber sido un buen nombre. Nosotros tenemos que protegernos y la gente también tiene que proteger al entrenador chileno. Yo creo que por ahí va un poco y hay que aislar un poco la urgencia y hay que ver los currículum y hay que ver la importancia real. Yo creo que va en eso, en donde nosotros debemos ser un poquito más solidarios entre colegas, y es una cosa que no está pasando y no pasa ahora, sino que no pasa hace mucho tiempo. Interesante lo que dice. Yo te quería devolver a Melipilla. Antes de cerrar, preguntarte si ya comienzas a ver refuerzos y todo ese tema que me imagino que con los recursos limitados que tenías en primera vez, hoy día ves que hay más recursos, dices, ya se me ocurre esto, pude ir por este lado. ¿Se te abre el apetito, John? ¿Sabes lo que pasa, Nico? Que cuando tú empezás a ver cómo se antiguamente los equipos que suben se arman o se desarman, uno tiene que también aprender de las cosas buenas y malas que se hacen. Entonces, los equipos habitualmente, cuando llegan a esta instancia y cambian de primera B a primera A, desarman mucho los planteles. Y este desarmar planteles y este armado de plantel no tiene que ver solamente con lo futbolístico. Yo no sé si pudiste ver el último partido de Melipilla, pero dentro de la cancha, yo lo decía, existía una mística. Y la mística nace en los planteles. Yo hablo de la mística esta de la resiliencia, de cuando vais perdiendo y vais a buscar un resultado. Se ve expresado un poco en algunas situaciones específicas del juego, en la capacidad de los muchachos de apoyarse constantemente, de no mandarse ninguna puteada durante los 90 minutos, de que si equivocaba un compadre, el otro estaba ahí para poder apoyarlo, poder hacerle una doble cobertura, una triple cobertura por la banda cuando le ganamos a Rangers. Y eso tiene que ver no solamente con lo futbolístico, sino que tiene que ver con querer al compañero, con cuidarlo, con protegerlo, con de alguna manera hacer el desgaste para el compañero. Entonces, cuando llegan estos periodos y uno se pone a desarmar planteles, no toma en cuenta este valor, no toma en cuenta que los planteles ya vienen hace 2 años trabajando juntos. Entonces, yo quiero ser, claro que quiero subir el nivel, quizás en algunos roles y puestos específicos. No los voy a nombrar un poco para no exponer a nadie, pero tenemos que subir la calidad individual del plantel para después tomar esa calidad sistémica o más colectiva. Entonces no vamos a cometer un error que habitualmente se ha hecho anteriormente. Y lo otro es que uno antes de cuando empieza a trabajar no puede no proyectarse, porque tienes que estar preparado en el momento preciso. Y nosotros teníamos un plan A si el equipo ascendía, y teníamos un plan B si el equipo se mantenía después de la categoría. Entonces hay algunos nombres que sí estábamos preparados para poder un poco ahora empezar a sumar. Quiero darle también un saludo a la gente de Lautaro de Wynn, que subió también a la primera B. Dentro de su grupo también tienen los mismos dueños, está Carlos Encina con ese grupo. Entonces, ahí hay mucho todavía que realizar. Pero vamos a hacer, así como planificamos y somos súper quisquillosos y específicos en la mejora, también vamos a ser súper específicos en los roles y refuerzos. Tienen que ser buenas personas, tienen que venir con algunas condiciones extra los futbolísticos para poder rápidamente meterse un grupo que ya está formado, Nico. Esa es la idea, ¿cierto? Sacar lo mejor de este grupo y enriquecerlo para tener una buena campaña. John, te queremos agradecer estos minutos, desearte la mayor de la suerte, volver a reiterar nuestra alegría porque un técnico chileno con tu carrera, con todo el esfuerzo que le has puesto, haya logrado esta meta, y por supuesto que se sigan cumpliendo todos tus sueños. Así que un abrazo fuerte, y acá los micrófonos de Red Gol en la Clave siempre estarán para por supuesto, darte la oportunidad de conversar y charlar de fútbol como tanto nos gusta. Así que un abrazo y lindo martes para ti, ¿eh? Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Gracias. Abrazo, John. Igualmente. Abrazo grande, por supuesto, para John Armijo, técnico que ascendió con Melipilla, Ñublense, el otro ascendido como campeón, por supuesto, en la primera B. Y recordemos que también ayer subió desde la segunda división a la primera B, Lautaro de Wynn. Voy a leer algunos comentarios antes de entrar en lo que va a ocurrir en el fútbol local ya en la fecha que se inicia el día de mañana. Fíjense que nos escribieron desde Australia. Heidese, que nos dice desde Australia, la familia Sotomayor, estoy aprendiendo y mejorando mi español con ustedes. Muchas gracias, por supuesto. Spanish Inc., que nos dice, la verdad es que Chile se equivocó, ¿eh?, porque no pagó los $750,000 de la cláusula de Almeida. Andrés Bain, que nos dice, hay intereses creados, se nota ya, le habrían dado una oportunidad a un técnico chileno como el Coto Sierra, aparte de los comentarios que nos llegan a través de las distintas plataformas de nuestro Red Gol en la Clave, por supuesto. Hablemos de la Católica, de lo que va a ocurrir, por supuesto, en el día de
de mañana, la posibilidad de ser campeón, la chance que tienen ahora de este inédito tricampeonato para ellos. No son muchos los clubes que han conseguido tricampeonato, me corrige esto, Nico, pero está Magallanes, ¿cierto? Colo-Colo y la Universidad de Chile. Sería ahora la Católica que se suma a este cuarteto, ¿cierto? Porque hasta el minuto es un trío. O sea, técnicamente son cuatro, porque Colo-Colo fue tetracampeón y tricampeón, y cuando fue tetracampeón, sí, fue tricampeón. O sea, ahí hay, en fondo, en cuatro momentos en la historia, un equipo chileno ha ganado tres títulos consecutivos para completar con Universidad Católica, que, a ver, yo quiero dejar más que hable Baza, porque es la previa de algo importante para la Católica. Y me gustó mucho saber que Fuensalida, no sé si estará listo, no sé si estará al 100%, personalmente no creo que sea tan sencillo, pero saltar de esta lesión que tan mal le hizo a la Católica en su minuto a la titularidad para este partido, que es el partido clave, me parece una muy buena señal para los cruzados, sobre todo desde el optimismo, desde el pensar que los cruzados van a conseguir ese resultado que necesitan para coronar esta campaña. No, es una muy buena noticia porque es el capitán, el tipo, te diría, más influyente en el club, no solamente en el equipo. Ya recuperó a Lescano hace dos partidos, recuperó a Puch, volvió a Nacho Saavedra, ahora que vuelve a Fuensalida, el equipo más titular dentro de las posibilidades que tiene seguramente es el que va a presentar ante Unión La Calera. Yo el otro día lo decía también en mis redes sociales, que lo que yo valoro de una Universidad Católica y que me agrada muchísimo que se corone con campeonatos, porque al final seguramente hay otros clubes que también están en procesos de o vías de mejorar estructuralmente, institucionalmente, pero claro, si el resultado no te acompaña, pareciera que se obnubila un poco el análisis y no es tan positivo. Católica está haciendo las cosas muy bien hace rato en todos los estamentos del club. Tiene exfutbolistas trabajando en distintos departamentos, el Guaso Álvarez, Milo Mirosevich, Rodrigo Valenzuela, el mismo Iván Álvarez, etcétera, un montón. Hay un sentido de pertenencia ahí que creo que es súper importante para los clubes, el departamento marketing, el nuevo estadio, renueva contrato con San Pedro y cuando quedan eliminados, se lesiona a Lanaro y le renuevan un año más. Hay jugadas, hay mensajes para mí que han entregado en momentos justos de la temporada y no es fácil sostenerse en campeonatos largos peleando arriba tanto tiempo. Yo creo que Católica va a obtener el título. Lo dije hace un par de fechas, creía que la jerarquía que tenía el equipo lo iba a sostener y me agrada por eso, me pone contento que cuando instituciones trabajan de buena forma se consoliden con el resultado, porque obviamente es así, la vida funciona así, se sigue al líder, se sigue al que gana, y en este caso Católica está ganando hace rato, pero no solamente con la corona, sino que con todo lo que está haciendo de manera institucional. Por supuesto, y vamos a escuchar a Lulia Webb, que adelanta este partido clave de mañana a las 9:30 con Unión Calera, donde la Católica puede ser, por vez primera, tricampeón. El Lulia Webb. Estamos, junto con este grupo que venimos hace rato, estamos peleando por dejar una huella grande en el club, agrandar aún más su rica historia, y lógicamente eso nos motiva muchísimo, así que estamos muy compenetrados, muy metidos en poder lograr esto que sería histórico, pero bueno, sabemos que todavía el miércoles tenemos un partido muy difícil contra un gran rival, que no va a ser fácil. Estamos con mucha ilusión de poder hacer historia, pero todavía falta para cerrarlo. Presión no tenemos, tenemos la ilusión, el deseo y las ganas de, como dije, de hacer historia. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que día a día, eso es lo que nos hizo que durante los meses que estuvimos encerrados en casa trabajemos a conciencia, sabiendo que en algún momento íbamos a volver, que iba a ser muy dura toda esta temporada, pero teníamos que revalidar todo lo bueno que veníamos haciendo esos años. Y bueno, creo que lo hemos hecho, hemos llegado a esta situación con chances muy grandes de lograr, como dijimos, esto histórico, y la ilusión, lógicamente, que es grandísima, pero presión no tenemos. Sí, como digo, la ilusión de hacer las cosas bien y de seguir trascendiendo en este club. La palabra del Lule Hueda acá en la clave, muchachos, nos está pidiendo la hora, pero Nico, hay novedades importantes porque Red Bull está anunciando lo que podría ser un golpe de mercado tremendamente relevante en nuestro medio. Sí, información de última hora, Palestino llamó a Jean Boseyur, se puede convertir en el próximo refuerzo del cuadro árabe. Recordemos que
termina contrato con Universidad de Chile, que no ha hablado de renovación y que precisamente la U va a sufrir una potente renovación en este mes que va a haber de Intermercado. Ojo también con lo que sucede en Colo-Colo. Me comentan por interno, le tienen reventado el teléfono los colocolinos a Juan Carlos Gaete y juega Cobresal con Colo Colo en 2 días más. Terrible lo que está pasando en este término de campeonato. El mismo Gaete en Instagram lanzó una publicación donde aparece vinculado a Colo Colo, una cosa de verdad de Gabriel García Márquez. Insólito. Sí, no, ya no, Macondo, definitivamente. Si juega en el día jueves, quédate calladito por lo menos, sería impresionante. Pero golpe eso, atento a lo que pase con lo de Bolsonaro y Palestino, de acuerdo a la información de Red Gol, incluso habría un preacuerdo. Ayer la U renovó a Casanova, también ya sabemos que se va a mantener en el plantel, y hay dudas con respecto a lo de los cupos de extranjeros. Se habla de que quieren ver el préstamo del Pino Mago, que se quieren deshacer de Lenis, que si Matías Rodríguez no se nacionaliza, no continuaría en la U. Son materias seguramente que vamos a conversar en las siguientes ediciones, porque todos los días estamos de 7 a 8 de la mañana acá en Red Gol en La Clave. Continúe con música acá en Radio La Clave y nosotros nos reencontramos, por supuesto, el día de mañana. Gracias, Nico. Gracias, Massa. Gracias, gente. Será hasta el miércoles. Fin del encuentro. Red Gol en La Clave. Nos escuchamos mañana por la 92.9, radiolaclave.cl, redgol.cl y todas nuestras redes sociales. Red Gol en La Clave. La Clave me escucha. Lo que hablamos, se quedaron cosas fuera, evidentemente, no hablamos de Colo-Colo, pero está bien.